Está, ya le hemos puesto la carne, está cocidito, bien cocidito. Vale, su mojata de venenaza. Acá está su aderezo, vamos a poner, a ver. Ahí está. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy voy a preparar un delicioso timpo de cordero, pues amigos. Ahora sí vamos a empezar a cocinar. Mira, aquí está mi jere, mi fogón, mi olla, ya le he puesto, ya tiene agüitas. Pero ya está hirviendo, vamos a poner ahora en primer lugar. Acá tenemos nuestro carne y este es de cordero. Mira, agua está hirviendo. Voy a colocar ahí carne. Ahí está. Así vamos a poner. Así ya le pusimos carne, vamos a poner apio, vamos a poner este bolita. Ay, unos tres bolitas. Suficiente, vamos a poner sal. Vamos a picar un diente de ajo. Vamos a poner una zanahoria así partido a dos. Y vamos a poner nuestra cebolla a partir dos también. Y hay que cuezca, vamos a cocinar ahí bastante. En este lugar vamos a poner, en este ollito vamos a poner nuestra papa pelada. Ahí está. Y ahora vamos a poner sal. Y ahora sí vamos a tapar con tapa. Ahora sí que se cocine. Ay. Ahora sí vamos a picar cebolla. Y así cuadraditos. Ya. Listo, ya terminamos picar la cebolla. Ahora sí vamos a moler nuestro ajicito. Ahora sí nos toca moler nuestro ají. Ya está lavado. Ya. Vamos a moler nuestro ají porque necesitamos nuestro ají. Vamos a echar así, mira. Voy a echar así. ¿Sabes qué? Voy a moler junto con comino, con ajo. Aquí tengo ajo, voy a poner. Y voy a poner también comino. Ahí está comino. Y ahora sí vamos a empezar así junto, no me voy a moler. Ahora sí me toca moler, pero con todo mi chapa tengo que moler rapidito nomás. Ya terminé de moler mi ají, papá también ya está cocido. Ahora sí vamos a poner aceite. Ya, aceite ya está calentado, vamos a poner cebolla. Ahí está cebolla. Claro, oh, no, vamos a girar así. Ya, cebolla ya está bien frito. Ahora sí vamos a poner ají hueca. Pusimos ají, ahora sí vamos a moverlo así, así, así. Cebolla también tiene que ir, cebolla de ají. Y ahora sí, estos negritos son chuños. Vamos a poner en nuestra ollita, tiene que cocer y luego nos comemos. Están bien remojaditos, mira. ¿Ve? Y ahora aquí vamos a poner sal. Hayo. Y ahora sí, el carne ya está bien cocido. Vamos a poner orégano, aquí está. Este es mi caldito, carne ya está bien cocidito. Y aquí me aderezo también voy a poner mi ajicito. Ajicito digo. Orégano. Mira, un poquito de caldo de acá, aquí cocinado caldo de carne, le he aumentado ya. Y así se quedó, mira. Y está delicioso. Y aquí le he puesto mi chuño. Y ahorita va a hervir. Ya está bien cocidito. Ya en este lado voy a granear mi arroz. Y ahora sí ya le he puesto olla. Ahora sí vamos a poner arroz.
ya está bien lavado. ¡Oh, bien jaregata! Así vamos a echar agua, uma, sal, jayo. Ahora sí vamos a girar o mover. Ahora sí vamos a tapar o jatar para que se cuezca y para que esté jatita. Ahorita voy a hervir mi chuño, mira. Sabes que ya está listo la comida. Ahora sí ya lo vamos a servir ya. Acá está papá jatita. Vamos a poner a esto costado chuño vallaje. Listo. Ahora sí. Y aquí tenemos nuestro arroz caja. Ahí está. Listo. Y acá tenemos nuestro caldito, pero ahí ya está cocido el carne, bien cocidito ya lo tenemos. ¿Eh? Sacar, a ver. Ahí está. Está, ya le hemos puesto el carne, está cocidito, bien cocidito. Vale, su majatada viene. Acá está su aderezo. Vamos a poner, a ver. Ahí está. Así vamos a servir nuestro riquísimo tiempo, pero ahí cocina a mi estilo nomás. Ahora sí vamos a servir nuestro caldito. Está, mira. Wow. Ahí está el caldito de cordero. ¿Ve? Y así nomás sale y bien delicioso. Vamos a poner un poquito de chuño. Ya bueno, nos ha salido muy riquísimo, riquísimo. Vale, suma jatata, suave el carne, bien suavecito. Papa también. Y arroz también, el caldito también está delicioso. Ahora sí vamos a probar. Mira. Y ahora sí, voy a mandar un saludito para Carlos Flores y su familia. También vamos a mandar para la señora Yolanda. Y también vamos a mandar un saludo muy cordial para el señor Carlos. Espero que se encuentren muy bien, amigos y amigas. Y chao, chao.